Gracias, compañeros en estudios, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. En este momento nos encontramos en la Escuela Pedro Nufio, donde se está llevando a cabo pues una importante actividad. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí en el evento. Pues mi nombre es Nodis Hernández, yo vengo en representación de Fundeim. El día de hoy tenemos lo que es pues las capacitaciones, ¿verdad?, que vienen de parte del gobierno de la República, ¿verdad? Y el objetivo de esto es formar microempresas. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen los grupos de mujeres, comienzan a hacer microempresas a través de los cursos. Hoy tenemos varios cursos, lo que es rafia, belleza, costura, diseño de superficies, macramé, bisutería y un extenso. Estamos desde el día de ayer, hoy culminan las capacitaciones y esta es una de las sedes donde tenemos 350 personas y el otro equipo está en la sede del Hotel Puesta del Sol. Allá tenemos otro equipo capacitador y allá están aproximadamente 150 personas. ¿Estas actividades solo se está llevando aquí en la zona sur o a nivel nacional? Son a nivel nacional. Esta vez nos tocó aquí en la zona sur, pero ya hemos andado en diferentes, bueno, casi en todo el país. Sí. ¿El objetivo de esta actividad? Pues como le decía antes, ¿verdad?, el objetivo del gobierno de la República es formar microempresas para que las mujeres puedan mantenerse ellas mismas y no solo ayudar a la economía de su casa, sino que también a la economía de todo el país. ¿Ustedes estarán ayudándole con un inicio con producto para que ellos puedan empezar a trabajar? Es correcto, las mujeres no solo se quedan con el conocimiento que reciben aquí, sino de que más adelante... bueno, ya pronto, creo aproximadamente dentro de un mes, se les entrega lo que es el capital semilla para que ellas comiencen a producir. Todo es totalmente gratis y es patrocinado por el gobierno de la República. ¿Cuánto es el aproximado, el capital que le pueden apoyar a esta persona? Nosotros no damos, la fundación no da dinero, sino de que lo que se da son los materiales. Las que reciben costura, se les entrega la máquina y todos los materiales necesarios para que ellas puedan trabajar. Los que reciben, igual, las de belleza, reciben su secadora, las tijeras, planchas, todo lo necesario para que ellas puedan comenzar con su microempresa. ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis. Todo es patrocinado por el gobierno de la República a través de Fundeim. Gracias. Bueno, compañeros, con este informe retorno a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. También les recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en toda la zona sur del país. Del departamento de Choluteca les informó Anderson Ponce.